Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De thank you.
Que me
fortalezca tus manos. Con la espada en la mano y la otra el martillo, reivindiquemos Jerusalén. Levántate, reivindiquemos Jerusalén. Esfuércense, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Agradecidos a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Nos acercamos a este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y compartiendo también con todos los que, invitando a todos los que deseen participar también. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente, oh Padre, ante tu presencia, esto es, a tu palabra, porque en este último tiempo tú te desplegaste todo de ti en tu palabra, Señor. Cuando tú empezaste, tú estabas en Moisés, en Abraham, en Josué, en todos ellos, pero, oh Padre amado, pero en este último tiempo tú enviaste también un profeta mensajero gentil, revelando todos los misterios, oh Padre, porque cada escritura tiene que ser cumplida, oh Padre amado. Entonces Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Ese ha sido nuestro mensaje de la hora, oh Padre, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje, oh Padre amado. Nosotros no podemos seguir, oh Padre, un mensaje de Noé. Eso ya pasó, pero quedó como evidencias, tipo y sombra de lo que tiene que suceder ahora, oh Padre amado. Entonces queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes en esta tarde. Señor, bendiga tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura en esta tarde, con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Raro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 11, pero vamos a repetir el 10 para formar el cuadro de lo que vamos a lecturar. Párrafo 10 dice: Ahora pienso, si no estoy equivocado, si no tengo la escritura equivocada puesta aquí, deseo leer de Primera de Corintios el capítulo 1, comenzando con el versículo 18, para tomar un texto. Ahora, si puedo encontrarlas rápidamente y luego leeremos, y luego oraremos para quedarnos allí hablándoles por unos momentos sobre un pequeño tema. En Primera de Corintios el capítulo 1, comenzando con el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Puedo citar esa de nuevo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, ¿cuál es la sabiduría de este mundo? Locura. ¿No ha vuelto locura Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Puedo leer de nuevo ese versículo? Escuchen bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo, hablando en 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 11: Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Párrafo 11. Oremos, Señor Jesús. Añade a estas pocas palabras de esta noche que fueron habladas en días pasados por el gran apóstol Pablo, que podamos prosperar esta noche oyéndolas, al aplicarlas a nuestras vidas para que seamos la obra de Dios, hechos a la manera que Él ha escogido que seamos nosotros. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Voy a predicar esta noche por unos momentos, si el Señor quiere, sobre el tema de el raro. Ahora, ese es un texto muy áspero y duro de abordar, pero es, pienso, el que más o menos lo dice de la manera que yo lo quiero expresar. Ustedes saben, hay tantas cosas hoy en día que las personas se vuelven raras, así les decimos. Y esa expresión, si alguien nunca la ha oído, significa alguien que es peculiar, alguien que es raro para otro. Y sin duda que muchos de nosotros somos raros el uno al otro. Párrafo 13. Y ahora, yo iba por la calle en una ocasión en Los Ángeles, California, y vi a una persona muy rara actuando raro. Y él iba caminando por la calle, no en huelga, pero él simplemente parecía como que andaba paseándose por la tarde. Y fui al otro lado de la calle para ver lo que estaba haciendo. Todos estaban dándose vueltas, riéndose de él por su peculiaridad. Noté que tenía un rótulo colgando enfrente de él y pensé que vería de qué se estaban riendo todos, de este hombre raro y peculiar. Y así que él estaba, me fijé en él mientras la gente lo miraba. Se reían de él, pero él parecía tener una clase diferente de sonrisa, una sonrisa de contentamiento. Las otras sonrisas que la gente le estaba dando eran más bien como ridiculizándolo, pero él parecía estar satisfecho con lo que estaba haciendo. Párrafo 14. Pues eso da mucho en qué pensar cuando un hombre está satisfecho y lo que está haciendo es correcto. Aunque él sea un raro para alguien más, si él está satisfecho de que lo que él está haciendo es correcto, entonces permítanle seguir con eso. Y al acercarme al hombrecito, noté que aquí sobre su pecho, en una placa o tablero, estaba escrito: "Yo soy un loco". Y en la parte de abajo tenía "Para Cristo". "Yo soy un loco". En grandes letras, en la parte de abajo decía "Para Cristo". Y todos estaban riéndose de esto. Y mientras el hombrecito pasaba entre la multitud de burladores y expresiones de burla, me di vuelta para ver lo que estaba en su espalda. Y había un gran signo de interrogación en su espalda, y en la parte de abajo decía: "¿Por quién está loco usted?". Bueno, yo pensé que él tenía algo allí, ven ustedes, pero él parecía estar satisfecho de que podía ser un loco para Cristo. Y eso es lo que Pablo dijo que había llegado a ser, un loco para Cristo. Párrafo 15. El hermano Troy, de los hombres de negocio del Evangelio Completo, un muy buen amigo mío, él es un carnicero, y se le metió un germen en la mano al haber estado destazando cerdos una vez. Un hombre o una mujer que sabe, pudiera saber qué germen era, pero se lo come a uno. Así que, para poder salvar su vida, tuvieron que amputar tres dedos. Y él solo tenía dos dedos en una mano, pero todavía sigue siendo carnicero. Y había un alemancito que trabajaba con él en una carnicería allá en Los Ángeles. Así que él siguió tratando de guiar al holandesito a Cristo. Y él dijo que era un luterano y que estaba bien para él. Él estaba satisfecho de que era cristiano porque pertenecía a la iglesia luterana, como él lo decía. Así que una noche el hermano Troy tuvo el privilegio de lograr que él fuera a la iglesia. Su nombre era Henry, y Henry en alemán es Heinrich, así que lo llamaban Heini. Ustedes han oído esa expresión. Él dijo: "Heini, ¿qué te parece ir conmigo a la iglesia esta noche?". Pues, dijo él, "creo que iré". Así que fue a una reunión a la antigua, donde estaban teniendo una reunión de oración, y él realmente entró bajo convicción y dio su corazón a Cristo.
Al día siguiente, este holandesito estaba gozándose. De vez en cuando caminaba a través del edificio con sus manos en el aire, diciendo: Alabado sea Dios, gracias, Señor Jesús. Y él atrajo la atención de todos ellos. ¿Ven ustedes? Él se convirtió en un raro para toda la línea de carniceros. Y él estaba cortando carne y comenzaba a pensar en el Señor y comenzaba a llorar. Él dejaba a un lado el cuchillo y caminaba de arriba abajo por los pasillos, no histéricamente, sino haciendo el amor a Cristo, diciendo: ¡Oh, cómo te amo, Jesús! Ustedes saben, caminando de arriba abajo. 17. Y el jefe pasó por allí y lo vio hacer esto, y cuando iba caminando llorando, y el jefe, él ni se fijó en el jefe, él estaba pensando sobre Jesús. Y él comenzó a caminar con las manos en el aire y las lágrimas rodando por sus mejillas, diciendo: ¡Oh Dios, cómo te amo! Y el jefe dijo: Haití, ¿qué es lo que te ha sucedido? Él dijo: Todo mundo en toda la línea está hablando sobre eso. ¿Qué es lo que te ha sucedido, Amy? El holandesito dijo: ¡Oh, jefe! Él dijo: ¡Gloria a Dios, fui salvo! Él dijo: ¿Qué, tú qué? Él dijo: ¡Fui salvo! Él dijo: Fui con el hermano Troy aquí a una misioncita y yo fui salvo. Y Jesús entró a mi corazón y estoy tan lleno de amor. Él dijo: Debes de haber ido a donde ese montón de locos. En inglés la palabra nut significa locos, como tuercas. Él dijo: Sí, dijo, gloria a Dios, dijo, gracias a Dios por las tuercas. Él dijo: Usted sabe, si usted toma un automóvil que viene por la carretera y le quita todas las tuercas, no le queda nada más que un montón de chatarra. Bueno, nada más sé que el holandesito tenía razón, quitarle todas las tuercas. Las tuercas son los que le mantienen unido. Y yo pienso que eso es lo que mantiene a la iglesia unida. Algunas veces mantiene unida la civilización. Párrafo 18. Ahora, viniendo de una visita en Prescott hace unos días, yo estaba viendo el desierto y notando cómo tienen los jardines japoneses fuera de Phoenix. Y tenían flores allí, bellas flores. Donde cuando yo era un muchacho, conduje ganado a través de esos lugares. No había pasto, así que las vacas vivían de frijoles, de cactus y demás. Y luego me fijé que ha habido una reproducción en el uso del desierto. Y en el desierto hallamos eso, los cactus y las flores. Y en mi casa allá, o la casa que estamos alquilando, la hermana Larson, yo creo que ella estaba aquí esta mañana, yo la vi. Y ella tiene un lecho de flores en la parte de afuera de la casa, un poco de tierra. Todo allí es arena. Así que ella tenía un poco de tierra y un lecho grande de flores a cada lado de duplex. Y cada mañana tengo que salir y regar esas flores. Si no las riego, morirán. Y ellas. Y demás, de eso tengo que conseguir fumigante y fumigarlas. Para mantenerlas sin piojos. Los insectos se las comerían. Y luego una avanza un poquito más allá de eso. A 30 pies, 9 metros. De eso. Están unas flores creciendo, y allá en el desierto están creciendo. Yo no pudiera acabar 20 pies, 6 metros, hacia abajo, y sería como un barril de polvo, nada más que polvo. Y no hay agua en absoluto. ¿Y quién las fumiga? Ven, estas en el lecho de flores, si uno falla en fumigarlas y regarlas, los comejenes o los insectos piojos se los comerían. Pero los piojos no pueden tocar aquella allá en el desierto, ni tampoco tiene que ser mimada y regada cada día. Es producto del Creador. Esta es una reproducción híbrida. Y yo pienso que hoy en día la razón de que el cristianismo se ha vuelto para la gente algo loco es porque tenemos un montón de reproducciones y no cristianos genuinos. Un montón que tiene que ser mimado y fumigado para que se quede en la iglesia. Párrafo 20 por último. Me puedo imaginar la primera iglesia lo que eran y compararla con esta reproducción de hoy. Esta sería una producción barata de lo que era la primera iglesia verdadera. Aquellos robustos creyentes en Dios con el Espíritu Santo. Uno no las mimaba a ellos.
Uno no tenía que darles palmadas, decirles que uno los recibirá en esta, y se cansan de esa. Van a otra y los hará diáconos si vienen acá y dejan esta otra. Esa es una reproducción híbrida. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Raro, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, hermano Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Raro. Párrafo 21. Yo estaba pensando en la pintura original de Miguel Ángel. Me parece de La Última Cena. Yo creo que él la pintó. ¿Se dan cuenta lo que esa pintura original les costaría? Serían miles de dólares incontables. Nunca podrían tocar ese original porque no tiene precio. Está valorada tan elevadamente, pero uno puede comprar una reproducción barata de ella como por $2. Por eso es que la gente hoy en día no puede entender la robustez de los creyentes verdaderos y genuinos. Se vuelven unos locos, ustedes saben. El mundo entra en una rutina tal que de vez en cuando se tiene que tener a un loco para que lo ponga en orden. Se necesita que venga a la escena alguien que sea un poco diferente, y él es un loco para esa generación. Yo estaba pensando el otro día, ¿quién es capaz? ¿Quién no es un loco hoy en día? Usted está loco para alguien. Yo creo que el mundo se está volviendo totalmente demente. ¿Sabían que es un tiempo en que la gente no puede juzgar entre el bien y el mal, o la verdad o el error? ¿Sabían ustedes que los políticos no pueden juzgar el bien y el mal? ¿Los ven quedarse callados con respecto a votar para que la Biblia vuelva a las iglesias o la Biblia vuelva a las escuelas? No saben de qué lado van a estar los políticos. Piénsenlo. Yo no sé cómo es en Indiana ahora, pero en el estado de Arizona es contra la ley leer la Biblia en las escuelas. Creo que es la misma cosa en Indiana, casi en todo Estados Unidos, porque alguna mujer pagana cambió todo el programa. Y recuerden, es contra la ley leer la Biblia en nuestras escuelas públicas, pero los impuestos de los creyentes pagan para que la infidelidad sea enseñada en las escuelas. Política. Necesitamos otro Abraham Lincoln. Necesitamos otro Patrick Henry. Necesitamos a un americano que pueda pararse firme, sin importar de qué lado estén los políticos, y que llame al bien, bien, y al mal, mal. 23. ¿Sabían ustedes que los predicadores no pueden juzgar cuál está correcta, la palabra de Dios o la denominación de la iglesia? No saben qué camino tomar. No pueden juzgar entre el bien y el mal. Yo sé que la Biblia lo dice, pero nuestra iglesia dice, ven, la gente no es capaz de juzgar el bien y el mal. Y cualquier cosa que es contraria a la Biblia está errada. La palabra de Dios está correcta. Y toda palabra del hombre que es contraria a ella es una mentira. Y tratar de pararse ahora en un tiempo como ese y pararse por lo que está correcto, uno se vuelve un loco. Mencionemos algunos personajes. 24. Me puedo imaginar al profeta Noé en ese gran día en el que él vivió, esa gran edad científica en que construyeron pirámides y esfinges, en que podían probar que no había agua en los cielos por medio de investigación científica. Y ahí llegó este anciano y dijo, va a venir lluvia de los cielos.
Noé era un loco para esa generación. Él se volvió un loco. Pensemos en Moisés. Cuando Moisés fue a Faraón, como dijimos esta mañana, y Moisés fue a Faraón y dijo: el Señor me envió para sacar fuera a estos esclavos, con una vara en su mano, contra el gran ejército que había conquistado al mundo. Faraón, con toda su inteligencia científica, pensó que Moisés era un loco, y él era un loco para ellos. Puedo imaginarme al profeta Elías en su gran día, en la fabulosa edad de la moda, cuando Acab y Jezabel gobernaban el mundo, como era en aquellos días, y todas las modas y cosas que Jezabel quería ponerse, y como ella tenía todas las mujeres vistiéndose como ella, y sus pinturas y demás, sus modas, la forma en que ella misma se arreglaba. Y cuando un viejo chiflado como Elías llegó a la escena y se opuso a toda la nación, para acá él era un loco. Eso es correcto. Cuando Amós, el profeta, llegó a Samaria en un día en el cual Samaria era como Hollywood es hoy. Las mujeres en las calles vistiéndose y hasta adulterio público, como actúan y viven allá, dejando que los hombres, es casi un adulterio público hoy en día delante de uno. Fui a cierto lugar la otra noche para comer algo y los muchachitos y muchachitas abrazándose y besándose allá como no sé qué. Y sabe usted, mi pequeña hermana, que eso potencialmente es un adulterio. Cuando un hombre la besa, él ha cometido adulterio potencialmente con usted. Nunca debería usted dejar que él la bese hasta que estén casados, puesto que las glándulas, tanto las glándulas masculinas como femeninas, están en los labios. ¿Lo entiende? Y cuando glándulas masculinas y femeninas se juntan, estén donde estén, potencialmente usted ha cometido adulterio. Y usted no debería dejar que un muchacho la bese hasta que ese velo es quitado de su rostro y usted es su esposa. No haga eso. Eso es cometer adulterio. Eso es mezclar glándulas masculinas y femeninas. ¿Por qué no besa un hombre a otro hombre o una mujer besa a una mujer en los labios? Porque no cruzan las glándulas. Los niños nacen por cruzar glándulas. Así que es casi un adulterio público nuevamente, en todas partes. Miren en las pantallas y todo lo que se ve es un besuqueo y ese comportamiento. Con razón, la inmoralidad está aumentando. ¿Cómo pueden hacerlo y emocionarse ellos mismos al besar a esas mujeres en la boca, sabiendo que eso es adulterio? Dios no los va a perdonar a menos que ustedes se arrepientan. 27. Y ahora cuando iba llegando Amós, este gran profeta, él era uno de los profetas menores, porque no se escribió mucho de él, pero él tenía la palabra del Señor, y él vio hacia aquella ciudad, todos entregados, en los parques, hombres sentados con sus brazos alrededor de mujeres, y mujeres con sus brazos alrededor de hombres, una Hollywood moderna. Y anduvo por esa ciudad y dijo: arrepiéntanse o perezcan. Él era un loco. Para ellos él casi se había declarado demente. 28. Juan el Bautista, cuando llegó a la escena, para las denominaciones religiosas de ese día, él era un loco. Él tuvo la oportunidad de llegar a ser un sacerdote, de seguir los pasos de su padre, pero él rehusó hacerlo porque Dios lo había mantenido fuera de esos credos y denominaciones, porque su trabajo era demasiado importante. Él habría de anunciar al Mesías venidero.
Y cuando él no tuvo que ver ni con los fariseos, saduceos o lo que fuera, él rechazó a todo el grupo de ellos y dijo: No comencéis a decir, tenemos a Abraham por padre, porque digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Para el mundo religioso de su día, él era un loco, correcto. 29. Cuando Jesús llegó a la escena, para la gente religiosa de sus días, también él era un loco, porque ellos dijeron, tú eres un samaritano, has perdido la razón, eres un demente. En otras palabras, un hombre loco. Él era eso para la gente, el Señor y Salvador de ustedes. Con razón, Pablo, entrenado por Gamaliel para ser un sacerdote, la oportunidad de algún día llegar a ser un sumo sacerdote y yendo por el camino a Damasco, fue derribado por una luz sobrenatural y él vio hacia arriba, siendo judío, y sabía que esa columna de fuego fue lo que guió al pueblo. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús. Y cuando él renunció a su educación, él renunció a toda su teología en la cual había sido entrenado en las escuelas y se convirtió en un predicador común en las calles. Él era un loco. Él dijo, me he hecho un necio. Y la gente pensaba que estaba demente, fuera de sí. Él le dijo a Festo, no estoy loco. Él solo conocía al Señor, pero el conocer al Señor es un grupo religioso. Perdón, pero el conocer al Señor en un grupo religioso, espero que no se les escapa, el conocer a Jesús en este día entre un grupo religioso, uno es un loco. No ha cambiado. Pudiera quedarme bastante en esto, pero yo quiero darme prisa para la línea de oración. Párrafo 30. Martín Lutero, aquel sacerdote alemancito, que llevando la comunión un día, la tiró en los escalones y dijo, este no es el cuerpo de Jesucristo, esto solo es pan que fue hecho allá atrás. Y él declaró que el justo por su fe vivirá. Él era un loco para la Iglesia Católica. Lo pudieron haber asesinado por eso, pero él era un loco y lo dejaron en paz. Pero él llegó a ser un loco para esa generación. Juan Wesley, en los días de la gran hora inmoral de Inglaterra, cuando si el avivamiento wesleyano no hubiera llegado a la escena, todo el mundo estaba corrupto, inmoralidad por todas partes, y la iglesia anglicana se había alejado tanto, al punto que ya no había avivamiento. Tal pensamiento calvinístico. Y Juan Wesley llegó a la escena con la palabra de santificación, limpiando lo inmoral. Él se convirtió en un loco. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y recordando que estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Raro, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, citando al señor Wesley una vez en su libro, él venía por un sendero y uno de los hombres de la iglesia de Inglaterra. Todos ellos pensaban que él estaba loco, así que él se paró en el sendero. El señor Wesley era un hombre pequeñito. Este hombre grandote creyó que él iba a poder derribarlo de un manotazo, así que él se paró en el sendero. El señor Wesley llegó hasta él y dijo, perdóneme, señor, ¿podría hacerse usted a un lado? Tengo prisa. Y el anglicano le dijo a él, yo nunca me hago a un lado por un loco. El señor Wesley cortésmente se quitó el sombrero, lo rodeó, dijo, yo siempre lo hago. Así que, ven ustedes, ese era el que era un loco. Uno lo era para Cristo, el otro lo era para la iglesia. Así que, uno aún es un loco para alguien.
32. Cuando los pentecostales llegaron a la escena hace 50 años, ellos dijeron: esa gente está loca. Ellos eran locos, eso es correcto, porque ellos condenaron toda esa corrupción que había en las edades de la iglesia en ese tiempo en que llegaron a la escena. Pero, ¿qué han hecho los pentecostales? Se regresaron directamente al vómito del cual salieron, regresaron directamente a la corrupción denominacional. ¿Saben qué? Es tiempo para otro loco. Sí, es tiempo para otro. Eso es correcto. Fíjense, una tuerca, antes de que haya una tuerca, hay un tornillo que encaja en esa tuerca. Y esa tuerca tiene roscas para ese tornillo. Si no es así, no encaja bien. Fíjense, a todos los que se les hizo roscas en el tiempo de Noé, enroscaban con el mensaje del Evangelio. Noé, la tuerca, los atrajo hacia adentro del arca. Depende de cómo con sus roscas, para qué fueron hechas sus roscas. Si tienen roscas para el mundo, ellas la jalarán. Si tienen roscas para la palabra, ella los jalará. Depende de para cuál tienen hechas sus roscas. ¿Qué tuerca seguirán? Pero Noé, siendo un loco con la palabra de Dios, un loco para la edad científica y para la edad religiosa en la cual vivía, él atrajo a los que iban a ser salvos hacia adentro del arca. ¡Amén! Aquellos que estaban predestinados, el tornillo que fue hecho antes de la tuerca, el tornillo debe tener roscas para la tuerca. Amén. Párrafo 33. Así que, Satanás, él también tiene algunos tornillos y tuercas. Tornillos y tuercas de los reinos de este mundo. Faraón era tan loco para Noé, o para Moisés, como Moisés lo era para Faraón. Faraón, con todos sus trucos científicos, había jalado a su nación hacia sí mismo. Noé, por medio de ser un loco para Dios, jaló a la iglesia a la tierra prometida. Depende en qué sentido tienen las roscas. Él jaló a la iglesia fuera de Egipto, así como Noé jaló a la iglesia fuera de este mundo al arca. Moisés jaló a la iglesia de Egipto a la tierra prometida de Dios. Jesús dijo: ahora, tengan cuidado, porque estas tuercas y tornillos se parecen mucho. Solo fíjense en la rosca. En Mateo 24:24, él dijo: casi engañaría aún a los escogidos. Ahora, las denominaciones americanas y las de todo el mundo necesitan una tuerca. Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos están todos regados en esto, aquello, y todos están peleando. Y después de todo, todos tienen roscas para el mismo tornillo. Así que Dios les ha dado un tornillo y les ha mandado una tuerca, el Concilio Mundial de Iglesias. Los juntará a todos. Eso es correcto. Seguro que lo hará. Los juntará a todos. El Concilio Mundial. Ustedes saben, llegó aquí una... no hace mucho. No puede suceder nada. Una causa sin una razón. Las mujeres quieren quitarse la ropa. Ellas querían ponerse pantalones cortos. Ellas querían pertenecer aún a la iglesia. Ellas querían ponerse todos estos kines, o como quiera que le llamen a esas cosas. Ellas quieren hacer eso y quieren pertenecer aún a la iglesia. Ellas quieren gritar, vociferar y bailar adoración. Esa es una adoración. Párrafo 35. Ahora, si yo tuviera tiempo, les probaría eso a ustedes. Esa es una adoración al diablo, bailar de esa manera y hacer esas cosas. Yo se los puedo probar. Así es en las tierras paganas. Ellas querían adorar y mantener su testimonio y aún permanecer en la iglesia. Así que Dios les dio una tuerca, dos o tres de ellas. Uno es llamado Elvis Presley, otro Pat Boone y Ernie Ford. Pueden cantar himnos y todo lo demás y aún afirmar que son cristianos. Es una tuerca. No tiene roscas de la palabra. Correcto. Ahora, yo dije que terminaría en media hora y ya pasó. Pero escuchen, el mundo quiere una tuerca. El diablo se encarga de que la consigan. Ya tienen roscas para eso. Pero mientras al mundo se les está haciendo roscas para una tuerca, hay un pueblo llamado la novia. También tiene roscas.
tan seguro como que estoy parado aquí, Dios les mandará una tuerca que sacará a la novia de este caos, llevándola a la presencia de Dios. Será una tuerca con roscas de la palabra. Amén. Párrafo 36. Hace algunos días un crítico me dijo allá en Tucson, él dijo, usted sabe, algunas personas lo hacen un loco y otros lo hacen un Dios. Y yo dije, bueno, eso como que está bien. Yo sabía que él estaba tratando de criticarme, ¿ven? Él dijo, la gente cree que usted es un Dios. Y yo dije, bueno, solo yo sé que la gente no hizo eso, pero yo sabía que él no lo entendía, porque él estaba del otro lado de la piel, ¿ven ustedes? Así que yo sabía que él no lo sabía. Así que yo dije, eso no está muy apartado de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ven? Solo le hice saber que no estábamos perdidos. Nosotros sabíamos en dónde estábamos parados. Nosotros sabemos qué clase de velas hemos izado y qué clase de viento está soplando. Nosotros sabemos cómo es nuestra rosca y cuál nuestra tuerca. Y nosotros sabemos cómo estamos parados. Y yo dije, eso no es tan contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo dije, recuerde, cuando Dios estaba enviando a Moisés a los hijos de Israel, Dios hizo a Moisés un Dios, eso es correcto. E hizo también a Aarón, su hermano, un profeta, eso es correcto. Todos los profetas, dijo Jesús, eran dioses. Ellos eran dioses, hombres, eso es correcto. Dios lo quiere decir de esa manera. Párrafo 37. Escuchen. La palabra que predicamos y la palabra que yo dije esta mañana, Dios escondido detrás de pieles, pieles de tejones, Dios escondido detrás de la piel de un hombre. Ven, eso es lo que Él hizo. Cuando Dios se manifestó en el mundo, Él se estaba escondiendo detrás de un velo, detrás de la piel de un hombre llamado Jesús. Él estaba velado y escondiéndose detrás de la piel de un hombre llamado Moisés, y ellos eran dioses, no dioses. Pero ellos eran Dios, el único Dios, solo cambiando su máscara, haciendo la misma cosa cada vez, trayendo esta palabra. Bien, Dios lo hizo de esa manera. Él sabe que el hombre tiene que ver algo. Así es en cada uno de nosotros que ha nacido en el mundo. Párrafo 38. Como les estaba diciendo esta mañana, nadie se atrevía a seguir a Moisés allí adentro. Dios nunca lidió con dos. Él siempre lidia con uno. Nadie se atrevía a imitar a Moisés. Era cosa de muerte, muerte natural, el entrar de imitarlo, de entrar en esa columna de fuego con él. Así que no toda la gente está hecha. Ustedes no nacen de esa manera de entrar con la sobrenatural. Pero Dios colocó a algunos en la tierra para representarlo a Él, como un embajador de Él. Y ese embajador es ordenado por Dios para entrar en lo gran y desconocido sobrenatural y discernir y traer a luz cosas que lo mantiene, que la mente, perdón, natural no puede percibir. Trae a la luz del misterio de Dios. Predice cosas que son y cosas que han sido y cosas que serán. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios detrás de pieles, de piel humana. Exactamente correcto. Párrafo 39. Sam Cunney dijo en Tucson, él vino aquí una vez hace muchos años con el señor Kidd y fue sanado con una úlcera persistente por muchos años. Cuando fui el otoño pasado, Sam tenía una piedra en el especialista allí en Tucson, examinó. Era grande como una canica, el hermano Sam Cane. Muchos de ustedes aquí lo conocen. Él es de Ohio. Y él fue al doctor y él dijo, Sam, prepárate para la próxima semana. Yo sacaré esa piedra. Un par de días después de eso, él dijo, ¿pudiera pasar la piedra, doctor? Dijo, es imposible, la piedra es demasiado grande. Así que lo metió en un carro y lo llevó a casa y él llamó, él dijo, quiero que venga acá y que ore por mí, hermano Branham. ¿Por qué me llamó para tal cosa? Y empecé a orar por él. Yo dije, Sam, es así, dice el Señor, la piedra pasará por sí sola. Y a la mañana siguiente él le llevó la piedra al doctor y él dijo, el doctor dijo, Señor, con él. No entiendo cómo sucedió. Y él dijo, yo soy un creyente en Dios.
Y Dios hizo que la piedra pasara, me la sacó el hombre. El doctor casi no lo podía creer, así como no podía creer que aquel gran tumor había desaparecido del costado de mi esposa. Usted lo sabe. Ven, así que él dijo, párrafo 40. Como 6 meses más tarde, lo cual fue hace como 3, como 2 semanas o hace 3 semanas, Sam Kennedy fue afectado por un problema serio del corazón. Y yo no conozco el nombre, la coronaria o alguna clase de bloqueo cardíaco o lo que fuera. Es muy religioso. Perdón, es muy peligroso. No va a... Afirman que uno no se puede recuperar de eso. Un ataque del corazón y su corazón se bloqueó. Y sus miembros se inflamaron al grado que sus tobillos eran más gruesos que su pierna, acá arriba por su cadera. Así que se lo llevaron al doctor. El doctor dijo, llévenlo a casa, pacíficamente, o al hospital. Sam dijo, yo no quiero ir al hospital. Dijo, llévensela a la casa y métanlo en la cama. Y no mueva usted la cabeza, mano o pie por 6 meses. Dijo, usted pudiera morir en aquel momento. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Raro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Raro, párrafo 41. Y el hermano Norman llamó y fuimos esa noche a ver al hermano San. Y cuando oramos por él, el Señor habló. Y a la mañana siguiente, San fue a la oficina del doctor. Se paró delante del doctor con las piernas en su pantalón arremangadas y dijo, míreme, doctor. Y el doctor lo sometió a un cardiograma eléctrico y él dijo, no lo entiendo. Dijo, vuelva de nuevo a trabajar. Él dijo, ¿a qué iglesia pertenece? Él dijo, yo no pertenezco a ninguna de ellas. Él dijo, usted no puede ser cristiano sin pertenecer a una de las denominaciones. Usted tiene que pertenecer. ¿Ven? Eso es todo lo que el doctor sabía. Para él, San era un loco, y él era un loco para San, por hacerle una pregunta como esa. Entonces, ¿qué sucedió? San vino y él dijo, ¿qué le puedo decir a cualquiera que no dice cosas como esas, hermano Branham? Repito, ¿qué le puede decir? ¿Qué le puedo decir a cualquiera que me dice cosas como esas, hermano Branham? Dígales que usted pertenece a la única iglesia. Uno no se une a ella, no es una denominación, uno nace en ella. 42. Una damita hace como 6 meses, apoyada en el pecho de la hermana Norman, se me olvida su nombre, una mujercita muy bonita, como de 30 años de edad. Ella y su esposo se habían separado y ella había contraído leucemia y ella había estado en una condición tal que casi no podía valerse por sí misma. Y finalmente se puso peor al grado que los doctores la pusieron en una cama y los doctores la visitaron hasta que llegó el momento. Le dieron a este miércoles. Ella ya habría muerto para el miércoles. Y la señora Norman de alguna manera la sacó de la cama y la trajo y tenía que sostenerla en una silla. Y así la pobrecita estaba allí sentada, cabeceando para atrás y para adelante, y gris hasta más no poder. Tenía la piel amarilla por el cáncer, leucemia. Yo dije, pues yo puedo orar por usted, hermana. Y ella trataba de hablar. Y con lágrimas en sus ojos, ella dijo, yo dije, ¿es usted cristiana? Ella dijo, yo soy metodista. Yo dije, yo le pregunté si es usted cristiana. Y ella dijo, ¿quiere usted decir pertenecer a una iglesia cristiana? Yo dije, no, señora,
Yo quiero decir, ¿ha nacido usted por el Espíritu de Dios y ama al Señor Jesús? Ella dijo, pues yo siempre he pertenecido a la iglesia. Yo dije, si Dios le permite vivir, me promete que volverá a verme y me permitirá enseñarle el camino del Señor más claramente. Ella dijo, yo le prometo a Dios cualquier cosa, si Él salva mi vida, yo le serviré. En ese momento una visión vino. Dije, así dice el Señor, no se prepare, rompa las cosas para su muerte pasado mañana. Pues eso fue el lunes y ella iba a morir el miércoles. Usted no va a morir. El domingo pasado, hace una semana de este domingo, yo me senté con ella en su cuarto. Había aumentado 30 y tantas libras. El doctor dijo que ni una pizca de leucemia pudo hallarse en ninguna parte. Y ella quería saber, y yo la envié para ser bautizada en el nombre de Jesucristo, en un canal de irrigación, a la manera del Señor. Quizás sea un loco, pero si fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. 43. Yo visité al muchacho que solía grabar las cintas aquí, a Leo Mercier. Él tiene un terreno donde instalan remolques habitables. Y yo había estado orando por algunas personas. Lloré por una damita que me parece que se apellidaba Locar. Y ella había tenido 14 operaciones de cáncer. Y los doctores la desahuciaron. Y se oró por ella y se le dijo que no iba a morir, sino que iba a vivir. Y no hay ni pizca de eso en ninguna parte. Y por causa de eso, 28 de su familia estaban allí parados, salvos y llenos con el Espíritu Santo. Quizás sea un loco, pero está atrayendo a todos los hombres hacia él, los que quieran venir. Tiene enroscas para la palabra. ¿Ven lo que quiero decir? 44. Tengo una carta que llegó anteayer, puesta allí en el archivo. El otoño pasado, mientras andaba en un viaje de cacería, o la primavera pasada, fue hace un año, un joven indio llamado Oscar, con el que cazamos allá arriba por la carretera, es donde el ángel del Señor, yo se los dije, desde aquí traería aquel caribú y aquel oso pardo de puntas plateadas. Todos ustedes lo recuerdan. Entonces ese muchacho, cuando entró en la tienda de campaña la primavera pasada. Y cuando Bud me pidió que pidiera la bendición, él se quitó sus guantes. Había estado cabalgando. Se puso aquellos guantes y estaba listo para salir. Él era católico. Él no quería tener nada que ver con ello. El otoño pasado, cuando él pudo, parado a mi lado, cuando su mamá estaba ya muriendo de un ataque al corazón, él dijo, ¿no podría venir y orar por ella? Yo entré a esta pequeña choza de los indios allí, y allí todos ellos reunidos alrededor de su mamá y ella muriéndose. No podía hablar ni una sola palabra de inglés. Y el Espíritu Santo descendió y le dijo a la mamá, por medio de una intérprete, su hija, qué había acontecido, qué era. Hasta mencionó su nombre y le dijo lo que ella era y de qué tribu era y cómo esto sucedería. Y la mamá fue sanada instantáneamente. Y a la mañana siguiente, cuando regresé a verlos, al ir yo saliendo, iba a regresarme 40 millas por una oveja. Allí estaban todos sentados. Ella estaba toda montándose en un caballo para volver a secar carne de alce. Y yo dije, anoche cuando oré, yo dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo dije, lo hice, yo era una oración católica. Todos ustedes comenzaron y luego, por supuesto, yo me fui. Y yo dije, ahora solo voy a dar gracias a Dios. Nosotros no rezamos, nosotros oramos. Ella dijo, nosotros ya no somos católicos.
Ella dijo, nosotros creemos como usted cree. Nosotros queremos que usted nos lleve a todos nosotros y nos bautice de la manera que usted bautiza. Nosotros queremos el Espíritu Santo. 46. En el viaje de regreso, el muchacho había perdido sus caballos meses antes de eso y no los podía encontrar. Y el guía lo estaba regañando. Dijo, Óscar, tú sabías que no debías dejar los caballos así. Los osos, hay muchos osos pardos, se habrán comido esos caballos para este tiempo. Y él siguió parado cerca de mí y él dijo, una noche él dijo, ¿le puedo preguntar algo? Yo dije, sí, dijo, hermano Branham, órele a Dios, que Dios me dé mis caballitos de nuevo. Yo dije, Bud. Bud dijo que los osos se los comieron. Dijo, hermano Branham, pídale a Dios que Dios le dé a Oscar sus caballitos de nuevo. Yo dije, ¿cree usted eso, Oscar? Él dijo, yo creo. Dios sanó a mi mamá. Dios le dijo a dónde estaba el oso, a dónde estaba la caza. Ese Dios que sabe a dónde está la caza, sabe a dónde están mis caballos. ¿Ven? 47. Hace un año, mientras estaba parado allá con el hermano Fer Sotman, quien está aquí esta noche, y Billy Paul, mi hijo, el Espíritu Santo descendió. Yo dije, Oscar, usted va a encontrar sus caballitos. Estarán parados en la nieve. Allí está la carta. Me escribió la semana pasada y la recibí el viernes al llegar aquí. Está allí mismo en el archivo ahora. Hermano Branham, Oscar encontró los caballitos parados en la nieve. Como vivieron, nadie lo sabe. Allí el muchacho, en este tiempo del año junio, hay tanta nieve allí que todavía hay 20 o 30 pies de nieve alrededor de ellos. ¿Cómo se quedaron allí durante el invierno en este cañón? Oscar puede llegar a ellos con raquetas para nieve, pero por supuesto, él no le puede poner raquetas de nieve a su caballo. Pero él los encontró de acuerdo a la palabra del Señor. Quizás suene como un loco, solo créanlo una vez. Depende cómo son sus rocas. 48. Ahora, no se va a enroscar con una denominación. Solo se enroscará con la palabra. Pero hay algunas personas en el mundo que creen esa palabra. Se necesitará una tuerca para sacar a la novia fuera de aquí. Tiene roscas, pues la novia y el novio son uno. Y Dios es uno. Y la palabra es Dios. Tendrá que tener roscas de la palabra y sacará a la novia fuera de estas denominaciones. Sí. Él quería criticarme, ustedes saben. Eso me recuerda de lo que hablamos esta mañana. Dios escondiéndose detrás de pieles, piel de hombre. 49. Un pequeño relato y luego voy a terminar. Siento mucho el haberlo retenido aquí como por 45 minutos. Ahora, hay un hogar cristiano, y había una. Le conté esto a este crítico. Y en este hogar había, ellos creían en Dios. Tenían un niño pequeño allí, pero él se moría de miedo en una tormenta. Los relámpagos, oh, él se moría de miedo. Y él se metía debajo de las mesas, en cualquier parte, cuando había relámpagos. Así que una noche llegó una gran tormenta sobre la granja y donde ellos vivían. Y los árboles estaban siendo azotados y los relámpagos destellando. Se estaba haciendo tarde en la noche. La mamá le dijo a Junior, dijo, ahora, Junior, ve arriba y métete en la cama. Dijo, ahora no tengas miedo, ve allá arriba. Así que el pequeño Junior, con su pijama puesta, subió por la escalera, viendo para atrás, a medio llorar. Se acostó, trató de dormirse, cubrió su cabeza. No se podía dormir. Esos relámpagos destellaban en su ventana. Así que él dijo, oh mamá, dijo, ven acá arriba y duerme conmigo. Pues ella dijo, Junior,
nada te va a molestar. Esos relámpagos no te pueden hacer daño. Él dijo, pero mamá, ven acá arriba y duerme conmigo. Así que la mamá subió por la escalera y se acostó en la cama con su Junior. Y ella dijo, Junior, mi pequeño hijo, mamá te quiere decir algo. Ella dijo, Junior, somos una familia cristiana, creemos en Dios y creemos que Dios nos protege en las tormentas. Nosotros creemos eso y creemos que Dios cuida de los suyos. Y dijo, quiero que creas eso, Junior, que no tengas miedo. Dios está con nosotros y Él nos protegerá. Junior gimoteó unas cuantas veces. Él dijo, mamá, yo también creo eso. Él dijo, pero cuando esos relámpagos están tan cerca de la ventana, me gusta sentir que Dios tiene piel. Así que yo pienso que muchos de nosotros los adultos pensamos lo mismo. Dios con piel. Quizás suene como un loco para el mundo, pero está atrayendo a todos los hombres hacia él. Oremos. Párrafo 50. Padre Celestial, como los pequeños relatos de experiencias y algunas veces suceden por una razón, y es aún tan rudo como es, sin embargo, lo entendemos en el lenguaje en el que sucedió. Así que te damos gracias esta noche, Señor, de que Dios puede habitar en nosotros. Estamos agradecidos de que fue hecha una propiciación la sangre del justo Jesús, quien era la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad corporalmente, que puso su preciosa vida. No se la quitaron, pero voluntariamente la puso para que podamos disfrutar de Él en la plenitud de su presencia, en la gloria Shekina en la cual Él vivía, para que nuestras almas pudieran ser santificadas con esa sangre, para que el gran Espíritu Santo mismo pudiera vivir en nosotros y llegamos a ser maestros, profetas y demás para el pueblo, para aquellos, Señor, que están necesitados, dones de Dios, Dios mismo manifestándose, resplandeciendo los grandes dones de Dios en la presencia de esta edad moderna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Raro. Mensajes o servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de junio del año 1964 por nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice, y la expresión ruda, señor, de ser un loco. Perdón. Un segundito. Estamos aquí. Mil disculpas. Vamos a repetir. Y la expresión ruda, señor, de ser un loco. Y nosotros sabemos que en este día se necesita algo de tiempo para que el mundo entre en una rutina como en la cual está la iglesia hoy, solo uniéndose a nue iglesias nuevas y denominaciones nuevas. Un hombre que viene con la palabra es considerado un loco, una persona demente, como el gran apóstol Pablo, quien fue entrenado para ser un teólogo, un sacerdote, y sin embargo, él dijo que se hizo un necio para la gloria de Dios. Él renunció a su educación para que la gente pudiera escuchar a sus palabras pulidas. Y él dijo que no vino con palabras persuasivas y sabiduría humana para que la fe de ellos estuviera en tales cosas. ¿Cómo se ha ido la iglesia a esas cosas hoy en día como él profetizó? Después de mi partida entrarán lobos que no perdonarán al rebaño. Pero él dijo que vino a ellos en poder y manifestación del Espíritu Santo para que su fe estuviera en Dios. Padre, él se hizo un necio para el mundo por conocer a Jesús. Y así también nosotros hoy en día, Señor, hay personas sentadas aquí que son consideradas como locos porque están listos para confiar en Dios para su sanidad, para su destino eterno.
poniendo su reputación en fuego, en adoración a Él, dándole gracias, alabándole, dando libertad a su espíritu para adorar a Dios. Son considerados locos. Pero tú dijiste que lo insensato de Dios, si somos insensatos, es más fuerte y más sabio que la sabiduría del hombre, pues el hombre, mediante sabiduría, no conoció a Dios. Pero por la locura de la predicación agradó a Dios salvar a los que eran salvables. Rogamos, Dios, que el gran autor de esta palabra venga esta noche y sane a los enfermos, salve a los perdidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Estoy comparando a Dios. De manera que ustedes no estén confundidos en lo que he dicho hoy. Dios es un gran diamante, el eterno. Y cuando un diamante es sacado de las piedras azules de África, he estado en las minas y los he observado en el gran. ¿Cómo procesan esto y sacan los diamantes? ¿Cómo pasan por la trituradora y los grandes diamantes de azul fuego y los diamantes negros salen? No tienen mucha forma, cierta forma. Solo son unas grandes piedras y en realidad no hay ningún fuego en ellas en ese momento. Solo son un diamante, una piedra, muchos de ellos redondos y lisos. Pero este diamante tiene que ser cortado. Ahora, es contra la ley tener uno sin ser cortado. Debe ser cortado y entonces uno tiene que tener un recibo de donde lo compró, porque hay millones de dólares en ellos. Y yo comparo a Dios con ese diamante. Ahora, un diamante es cortado de manera que refleje lo que está dentro de él, el fuego que está en el diamante. Y tiene que ser cortado en cada pequeña manera, cada pequeña forma, tres ángulos. Denle los tres ángulos a un diamante, y una luz contra un objeto de tres ángulos dará siete colores. Bien, hará siete colores. Párrafo 53. Y ahora noten, Dios fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ven, Él fue cortado, molido, ese gran diamante para que de Él pudieran reflejarse los dones de la iglesia. Y no es la luz, porque cuando el sol no le está dando, la luz debe regresar de nuevo al lugar en donde fue cortado. Pero cada pedacito que sale de ese corte no es destruido, es puesto en uso. Muchos de ellos son hechos agujas de tocadiscos. Y esas agujas que han sido cortadas del diamante producen música que ha sido enlatada en un disco. Y yo espero que vean lo que quiero decir. El pedazo de Cristo, el don de Dios puesto sobre la Biblia, le habla a los misterios escondidos de Dios al creyente. Él conoce el secreto del corazón. Él conoce a cada persona. ¿Creen eso? ¿No sería el diamante diciendo, ven lo que soy? ¿Es de dónde vino él? El diamante es un diamante porque fue sacado de un diamante. Párrafo 54. Y así son los dones del Espíritu para la persona. Son una parte de ese diamante. Es enviado. Y ha descendido y traído en un don para interpretar, para predicar, para enseñar. Hay cinco dones espirituales: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tan seguro como que hay maestros, pastores, tienen que ser profetas. Sabemos eso. Y nosotros creemos que Dios se va a manifestar en los últimos días entre su gente, a la simiente elegida, de acuerdo a la Biblia, en la forma de profeta. Eso es exactamente conforme a la palabra. No que el hombre es Dios, pero que el don es Dios. Ven, y esa es la aguja. Ahora, un alfiler no toca bien ese disco. Una aguja común para coser no lo toca bien. Pero un diamante es lo mejor. Una aguja con punta de diamante lo hace sonar claramente. Que Dios, esta noche, sus registros de la vida,
lo que sea que está mal en ustedes, lo que sea que ustedes están deseando de Dios, que el gran Señor que tiene la aguja en su mano, que Él lo ponga sobre sus vidas y nos revele por qué están aquí, qué desean, entonces sabremos que Él está aquí. 55. Padre Celestial, concédelo antes de que comience esta línea de oración. No era mi intención hacer esto, pero concédelo para que la gente sepa. Quizás haya desconocidos de aquí para que se ore por ellos. Yo no los conozco, pero tú sí. Y Pablo dijo, si hablan en lenguas y no hay interpretación o no edifica, la gente dirá que están locos. Pero si uno profetiza y revela la que hay en el corazón, entonces dirán, verdaderamente Dios está con vosotros. Que así sea de nuevo Dios en esta hora tardía. Tú lo prometiste y así será. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 56. Ahora, me pregunto, ¿cuántos están enfermos de los que están aquí esta noche? ¿O Dios vi tarjetas? ¿Se repartieron tarjetas de oración? Los hermanos dicen, sí, sí, hay. Bueno, supongo que toda persona enferma tiene una tarjeta de oración para que yo no sé qué escribieron en ella. Yo pienso que Él solo les da una tarjeta. Ustedes escriben en ella lo que quieren. Es así, solo recibieron la tarjeta. Ustedes ponen en ella cualquier cosa que quieran. Yo no los conozco. ¿Cuántos aquí saben que yo no los conozco y sin embargo están enfermos? Y ustedes dirían esto, lo he oído decir hoy, Dios detrás de pieles, Dios detrás de piel humana, develándose a sí mismo. Pero si tiene ojos espirituales, ustedes los podrían abrir y verlo a Él, ver quién es Él. Y ustedes creen eso. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y más que esto hará, porque yo voy al Padre. Ahora, si ustedes creen con todo su corazón. Párrafo 57. ¿Cuántos que están aquí enfermos y saben que yo no los conozco? ¿Saben que está mal en usted? Solo levanten su mano diciendo, yo estoy enfermo. Yo tengo una necesidad. ¿Cuántos tienen deseos en sus corazones que no están enfermos, pero tienen deseos? Ustedes saben que, muy bien, no hay ninguna allí que yo quiera, sino solo lo que levantaron su mano. Ahora, yo no sé. Yo conozco a este hombre que está sentado aquí. Estoy seguro que ese es el hermano Yanes. Y yo creo que esa es la hermana Yanes, el hermano Vin. Yo lo conozco. Algunas veces solo su rostro, al hermano que está tomando las fotos, pero la que alguien aquí atrás, en cualquier parte, solo yo hago este reto en base a este mensaje y al concluir. 58. ¿Sabían ustedes que Dios prometió que esto sucedería en los últimos días? Él hizo la promesa. Ven, ahora yo no puedo hacer que suceda. Ven, yo no puedo hacer eso. Él tiene que hacer eso. Él es el que lo hace, no yo. Pero yo creo en Él. O yo no estuviera parado aquí diciéndoles algo en lo cual yo no creyera. Ahora, oren ustedes y digan, Señor Jesús, la Biblia me enseña que tú eres un sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras enfermedades. No me importa a dónde están. Y solo digan, yo te creo. Y, por fe, yo creo lo que ese hombre dijo hoy. Eso es lo que el ángel me dijo, haz que la gente te crea. Y si yo digo la palabra de Dios, no es créame a mí, es crean a la palabra, crean la palabra. Si no está en la palabra, entonces no lo crean. Pero si ustedes creen que es la palabra, entonces sea lo que sea, ustedes oren y ustedes crean y vean si Él todavía puede revelar lo que está en sus corazones. Y cualquiera sabe que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es como Abraham sabía que ese era Dios, cuando él pudo decir lo que Sara estaba diciendo allá atrás en la tienda, lo que ella estaba pensando, cuando él dijo, yo te visitaré. Y Sara pensó en su corazón, no puede ser así. Párrafo 59. Ahora, yo dije que Él está aquí para sanarlos. ¿Qué piensan sobre eso? Si ustedes tan solo creen. Ahora, yo no puedo, yo no tengo cierta manera. El Padre Celestial sabe eso, ven.
Yo tengo que verlo. Y lo que veo, eso digo. Y lo que no, no veo, por supuesto, no lo puedo decir. Pero él aún sigue siendo el mismo Dios. Si él lo hiciera, aumentaría esa su fe. Predicar de esta manera como que me saca un poco fuera de esto. Pero él está aquí. Estoy consciente de eso. El hermano Branham hace una pausa. Estaba observando a un hombre mientras inclinaba su rostro por acá. Su esposa está sentada junto a él, orando también, aquí mismo. Tiene algo en su corazón. Su esposa está orando. Tiene una carga en su corazón. Es por su suegra. Correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con su suegra? Yo no la conozco. Somos desconocidos del uno para el otro. Así que, ¿es correcto eso? ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con ella? Ella no está aquí. Yo veo una gran distancia. Ella está al este de aquí. Ella está en Ohio. Correcto. Ella está sufriendo con un problema de la sangre. Haga que su esposa lleve ese pañuelo que está allí, sobre el cual ella estará llorando, y lo coloque sobre ella. No dude, se pondrá bien. ¿Cree eso? Aquí hay una damita sentada aquí mismo, enfrente de mí. Ella está llorando. Hay algo malo con la joven. Yo no sé. No, no hay nada malo. Ella tiene un deseo. Ella está deseando recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es. Así dice el Señor. Crea, joven. Usted va a recibirlo. Correcto. No dude. Párrafo 60, por último. Aquí está una señora sentada acá al final de la fila. Ella está orando. Yo soy un desconocido para ella, pero hay una sombra sobre ella. Usted ha tenido operaciones y somos desconocidos del uno para el otro, me supongo. Yo no lo conozco. Usted no me conoce a mí, quizás solo por haber oído de mí, pero usted no es de aquí. Usted es una desconocida entre nosotros. Usted es de Wisconsin, la ciudad de Milwaukee. Y su problema es cáncer. Está en el pecho. Operación tras operación. Sin embargo, sin éxito. Permita que la fe que tocó al borde de su manto lo crea ahora mismo. Que penetre en su corazón. Va a suceder. Tenga fe. Un hombre está sentado acá en la esquina. Él está orando por su mamá. Él es un desconocido para mí. Yo no lo conozco. Pero él está orando por su mamá. Y su mamá tiene lo mismo que esta mujer, cáncer. Ella teme eso, lo cual así es. Hay un hombre por el cual usted está orando y ese hombre tiene problemas con su espalda. Él es, también lo veo embriagado. Él es un alcohólico, su hermano. Usted no es de aquí, usted es de Illinois. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su apellido? Farmer. ¿Es correcto eso? Levante su mano. Crea. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Raro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Y concluyendo con este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 61 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura del mensaje El Raro, del año 64-06-14, párrafo 61. Hay alguien arrodillado junto a alguien, orando por alguien acostado en una camilla. Muy bien. ¿Cree usted que lo ha oído, lo que ha oído es la verdad, señora? ¿Lo cree? Si yo pudiera sanarla, yo iría a hacerlo. Pero usted ya ha sido sanada por Cristo. ¿Cree usted? Usted solo tiene que creerlo. Esa señora que está parada ahí orando, estaba orando para que usted fuera tocada. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Usted también viene de fuera de la ciudad, correcto. Usted es de Illinois. Exactamente, la ciudad se llama East Moline, Illinois. La hermana dice, esa es la ciudad donde yo nací. Usted sufre de cáncer. Usted es la esposa del ministro. ¿Cree usted? Sí. Usted se va a morir estando allí acostada. ¿Por qué no la acepta esta noche y dice, yo puedo en mi corazón con mi fe por encima de todo lo que hay aquí?
Yo creo que he sido sanada. Estoy en la presencia de Dios. Levántese, crea y váyase a casa y sea sana. Allí está ella. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación se regocija. 62. Padre Celestial, te damos gracias por toda tu bondad y misericordia. Te damos gracias, pues tú todavía estás aquí en medio de todos estos problemas. Y en estos mundos que está pervertido, sin embargo, tú estás aquí. Permite que tu Espíritu, Señor, siempre permanezca con nosotros. Nosotros vemos que tú estás aquí, Dios con piel en los corazones humanos, dando fe y revelación y visión. Tú eres Dios en tu iglesia, Dios en tu pueblo. Te damos gracias por eso, Señor. Y que todos crean esta noche unánime y que puedan ser sanados por medio del nombre del Señor Jesucristo. Yo oro. Amén. 63. ¿Cuántos allá tienen tarjetas de oración en aquel lado? Permiten que aquellos que están en ese lado se muevan para atrás. Vengan por medio de este pasillo, aquellos en aquel pasillo, que vengan a salir por este lado. Solo tomen su lugar, vengan por este lado. Permitan que aquellos, tan pronto hayan terminado, que esta línea alcance al otro lado. Ancianos, vengan aquí. Hermano Roy, el Señor lo bendiga. No sabía que usted estaba sentado allí. Quiero aquí a los diáconos de la iglesia inmediatamente. Si pueden entrar desde donde quiera que estén, vengan aquí para ayudar un poquito. Quiero que cada uno por el cual se va a orar levante su mano y diga esto conmigo. Señor, la congregación dice: Señor, yo creo, ayuda tú mi incredulidad, ayuda tú mi incredulidad. Yo creo que en tu presencia, mientras sigo tu palabra, y las manos están puestas sobre mí esta noche, yo voy a aceptar mi sanidad, en el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios los bendiga. Ahora fíjese, la oración de fe salvará al enfermo. Si pone sus manos sobre los enfermos, sanarán. Él dijo a Noé que iba a llover. Eso nunca, yo nunca dije tan pronto como se haya orado por ustedes, van a ser sanados. Él dijo, sanarán. 64. Él dijo a Noé que iba a llover. No llovió por 120 años, pero llovió. Él le dijo a Abraham que iba a tener un hijo por medio de Sara. No sucedió por 25 años, pero lo tuvo. Les dijo a Isaías que una virgen iba a concebir. No sucedió por 800 años, pero ella concibió. ¿Es correcto eso? Él lo prometió. No importa cuánto tiempo se necesite, él lo hace de todas maneras. ¿Ustedes creen eso? Vengan ahora. Que el hermano Cap dijera los cantos. Dirija los cantos. ¿Moverá usted los cables ahora que todos están en oración? 65. Nuestro Padre Celestial, vamos a obedecer tus mandamientos poniendo nuestras manos sobre esta gente enferma. Yo no sé de otra cosa que tú pudieras hacer, Señor, pues tú has dicho en tu palabra que tú has comprado su sanidad, tú has probado que tú estás aquí con nosotros esta noche. La palabra que puede discernir los pensamientos que hay en el corazón. Tú has probado eso, que tú estás entre nosotros y te ruego, Padre, que tu palabra, la cual no puede fallar, sea hecha tal real a cada corazón. Que tú dijiste, si lo podéis creer, no dudáis, pero lo creéis, decí a este monte, vuelve, muévete y no dudáis, sino que creéis que será hecho. Él no dijo cuándo. Tú dijiste al pueblo en Pentecostés que fuera allá arriba y esperara. Tú no dijiste horas o días, tú dijiste hasta. Ahora, ellos vienen para aceptar su sanidad, que no piensen en otra cosa más que en su sanidad, hasta que se liberen, hasta que la liberación llegue. Te obedecemos al poner manos sobre ellos, como creyentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. 66. Muy bien, pasen ahora por aquí. El hermano Branja y los hermanos ponen manos sobre la gente y oran por cada una en la línea de oración. Están sanos. Dios les bendiga. Eso es bueno. Todo es posible. Solo cree. Todo.
Señor Jesús, yo oro por estos pañuelos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Me pregunto si pudiéramos cambiar esas palabras. Yo creo yo, hoy creo yo, todo es posible. Yo creo yo, hoy creo yo. Hoy creo yo, todo es posible. Hoy creo yo. ¿Cree usted que lo que se ha pedido y deseado será concedido? La congregación dice amén. Acontecerá. 67. Yo vi pasando por la línea hace unos momentos a algunos de mis amigos italianos de Chicago. ¿Cuánto conocen a la hermana Botassi de Chicago? Bueno, ustedes saben, ella tuvo recientemente una depresión nerviosa mental muy, muy mala. Pero en la mañana, en el desayuno de los hombres de negocio en Chicago, yo le dije a la hermana, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ella se vino a un lado y no podía controlarse. Y yo le dije, hermana, no se va a recuperar de inmediato, pero usted se va a poner bien. Yo dije, van a ser 18 meses o 2 años, por ese tiempo usted será sanada. El otro día, mientras hablaba con ella, la oí testificando tan contenta, lo más feliz que ella había estado en toda su vida. Ella iba en un carro, no tenía paz, la presencia de Dios parecía haberse alejado de ella. Por supuesto, eran nervios mentales, ustedes saben. Y de repente regresó con una gran abundancia de gozo y el poder del Espíritu Santo estaba sobre ella. Ella lloró, ella gritó, ellos la pasaron muy bien hace como 3 o 4 semanas o un mes. Y yo la oí testificar el domingo antepasado y ella dijo, hermano Branham, cuando regresé yo anoté y tomé esa cinta. Y fueron exactamente 18 meses hasta ese día. Amén. ¿Lo aman ustedes? La congregación dice amén. ¿No es maravilloso él? Amén. 69. Ahora, el mismo Espíritu Santo que puede predecir exactamente sin fallar una sola vez todos estos años y a través de su palabra ha tratado de revelarse hoy que Dios no es algún objeto lejano o alguna cosa histórica. Él es un tiempo presente y viviente. Su palabra hecha manifiesta se escondió a sí mismo en su velo humano, en su iglesia, revelándose a sí mismo por medio de la fe de ustedes y mi fe juntos, uniéndonos, haciendo la unidad de Dios. Yo no puedo hacer nada sin ustedes. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Ninguno pudiera hacer nada sin Dios. Así que juntos hace la unidad, la conexión. Dios me envió con el propósito. Ustedes lo creen. Y allí sucede. Eso es todo. ¿Ven? Confirmado perfectamente. No me importa que está mal en usted lo que cualquiera ha dicho. Sí, de todo su corazón, usted cree que se va a poner bien. No hay nada que pudiera impedirle. Él así lo dijo. Y él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos van a orar por mí en otras reuniones mientras sigo adelante? La congregación dice amén. Yo soy uno que necesita oración, ¿ven? Todo el mundo me ha rechazado, ¿ven? Excepto ustedes y sin embargo hay simientes allá afuera. 70. Yo envié una carta a Sudáfrica. No me iban a dejar entrar a menos que yo firmara un papel diciendo que yo bautizaría en aquel lado a todos 3 veces, una vez por el Padre, una vez por el Hijo y el Espíritu Santo, hacia adelante, en el otro lado, bautizaría hacia atrás, una vez por el Padre, que enseñara que eso era doctrina. Yo le escribí una carta y yo dije, el Espíritu Santo ha estado tratando los últimos años de que vaya de nuevo al África. Él quiere usar mi ministerio allí donde una tarde de 30,000 aceptaron a Cristo. Yo dije, recuerde, la sangre de esas almas sea sobre ustedes, no sobre mí. Yo he ofrecido ir, pero ustedes no lo quieren. Me pregunto, ¿qué va a hacer en este día cuando Jesús, el Hijo de Dios, ha sido echado de la iglesia? ¿La palabra ha sido rechazada? Pero en todo eso, él aún está dando a conocer a su pueblo. ¿No están agradecidos por eso? La congregación dice amén. 71. Y esta noche puse mis manos sobre ellos. Algunas mujeres de edad, algunas jóvenes, algunas ancianas, algunos jóvenes.
anciano, así de empapados como estoy. Yo pensé, están sentados allí, escuchando la palabra que el resto del mundo piensa que es locura. ¿Ven? Ellos son el tornillo. ¿Ven? Dios está aquí para enroscarlos, sacarlos de su enfermedad. Es una promesa de la palabra. Solo recuerde, comenzará a apretar. Yo los atraeré. Si fuere levantado, yo los atraeré. Él la sacará de ustedes. Seguro que lo hará. Ustedes solo créenle. Tengan fe en él. No duden de él. Créenle. 72. Oren por mí cuando no tenga a nadie más por quien orar. Solo recuerden. Y entonces al venir Jesús nos veremos a los pies. Gracias por venir de esta grande distancia. Que Dios los proteja mientras van a sus hogares. Al venir, saluden a todos los cristianos. Salúdenlos de parte de este grupo aquí. La paz de Dios sea sobre ustedes. Shalom. Un redil con nuestro pastor, buen pastor. El hermano comienza a tararear. Dios, oh, guarde, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos. Un redil con nuestro buen pastor. 73. Estoy tan contento. ¿Ven ustedes? Hay algunas, muchas cosas que yo no sé. Pero hay algunas cosas que sí sé. Estoy tan agradecido por ustedes. Soy tan contento de estar asociado con ustedes. Estoy tan contento de ser uno de ustedes. Que Dios esté con ustedes, lo estará. Él nunca los va a dejar, Él nunca los va a desamparar. Él no los va a dejar. Ahora ustedes ya atravesaron el velo, ¿ven? Estoy contento de ver al hermano Palmer, uno de nuestros pastores asociados de aquí de Georgia. El hermano Junior Jackson está en el edificio en alguna parte. Allá en la esquina estamos contentos de tenerlos. El hermano Don Radwell está sentado acá. O tantos, yo no sé, sí, omito algunos. El hermano Ben Bryant está aquí y muchos de los otros que están aquí. Un fino hermano Wilbur Collin. Estamos tan contentos de tenerlos a todos ustedes aquí. Me pregunto si nos pudiéramos poner de pie solo por un momento ahora. Inclinemos nuestros rostros. Al venir a los pies de nuestro Salvador, nos veremos. Todos seremos un redil con nuestro buen pastor. 74. ¿Sienten ustedes esa cercanía de compañerismo con el Espíritu? Tararémoslos. El hermano Branja y la congregación comienzan a tararear. Dios os guarde. Noté que el hermano McKinney de Ohio está con nosotros. El hermano John Martin y su hermano. Estoy contento de tenerlos a todos ustedes. Yo quizás ni los vea. Hermanos, él los conoce. Hasta que nos encontremos, que mi corazón y el de ustedes con el corazón de Dios sean uno hasta que nos encontremos. El hermano Branja y la congregación continúan tarareando. Dios os guarde. Mientras inclinamos nuestro rostro ahora en oración, traten de que todo ministro sepa de que estamos contentos de que ellos estén aquí. Todo el laico, ustedes de Tennessee, Ohio y de todo el país. Algunas mujeres que conocí allá hoy vienen de Boston. Nuestros hermanos de color están aquí esta mañana también de allá, tantos de diferentes partes del país. Le agradezco, mi querido y fiel amigo, que Dios sea con usted. Lo llamo mi amigo. Recuerden lo que Jesús dijo sobre eso. Más unidos aún que un hermano, ¿sí? Un amigo. Mientras inclinamos nuestro rostro ahora, hasta que nos encontremos de nuevo en los próximos días. Que Dios sea con ustedes. Les voy a pedir a nuestro buen y leal hermano, el hermano Richard Blair, si nos despide con una oración. Hermano Blair, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Raro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo les bendiga.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es muy grato de tener este compañerismo con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, y compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado y compartido en esta tarde se titula El Cristo identificado de todas las edades. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje El Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 1. Algunas escrituras aquí a las cuales yo quiero referir en esta noche. Yo estaba pensando en el tema de ¿para qué estamos aquí? Yo quiero leer para una porción de la escritura, la cual yo creo que todos en cada reunión, alguien debería leer la palabra de Dios, porque yo sé que Él podría encontrarse con nosotros sin leer la palabra, pero tengo tanto miedo de cometer un error. Entonces, si leo su palabra, yo sé que no hay ningún error en esta. Entonces, yo leo su palabra. Entonces, yo sé que algo vendrá de la reunión por medio de la lectura de su palabra. Y por lo tanto, basando nuestro pensamiento en la escritura que leeremos, un lugar se encuentra en San Juan. El capítulo 10, empezando con el versículo 32 y 39 inclusivos. Luego, en el Antiguo Testamento, texto conocido Hebreos 13:8. Ahora en San Juan, el capítulo 10, empezando con el versículo 32, leemos esto. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley. Yo dije: Dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos. Y en Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oremos. Padre Celestial, santifica el mensajero esta noche, Señor, al mensaje y al oidor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mientras nos acercamos a este texto, solamente un pequeño texto formal para la primera noche, para conocernos, yo quiero tomar el texto, el Cristo identificado de todas las edades. Ahora, el libro de Hebreos aquí nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y leemos en la Biblia aquí que estos judíos estaban cuestionándolo a Él. Nos enteramos que los griegos lo cuestionaban. Y era una cuestión constante. Era porque tantas personas tienen muchas interpretaciones diferentes de Él. Nadie jamás ha escuchado de Él sin desear verlo. Yo estoy seguro que si preguntara en esta noche,
¿A cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Cada mano se levantaría. No hay ninguna persona que oyó de él que no quisiera verlo. Hay algo hasta de su nombre que solamente nos cautiva. Hay algo acerca de él que emociona nuestros corazones. Solamente escuchar el nombre Jesús, porque en aquel nombre tenemos perdón de pecado. Tenemos nuestra redención, porque toda la familia en el cielo llevará aquel nombre. Entonces nosotros, Dios tomando este nombre humano para ser puesto sobre él mismo cuando él fue manifestado en carne. ¡Qué nombre tan maravilloso! 6. Ahora nosotros estamos pensando de que él es tan grande y por todas las edades, todos los hombres han clamado verle a Dios. Ahora, el problema desde el tiempo de Jod, yo creo que Jod se considera uno de los libros más viejos de la Biblia. Solamente fue colocado allí. Fue escrito en el tiempo de Moisés. Moisés escribió los primeros 4 libros. Ahora creemos que Jod allí clamó una vez. Si solamente pudiera verlo, si supiera dónde podría ir a su casa, me gustaría. En otras palabras, tocar a su puerta. Todos sabemos que venimos de algún lugar. Nosotros estamos detrás de una cortina que hay algo en nosotros que quiere llegar a algo. Que nosotros sabemos que venimos de algún lugar. No podemos estar exactamente como somos, sino que algo detrás de nosotros nos hiciera. Mi reloj no puede haber aparecido solo. Cualquier persona con la mente sana sabría que aquel reloj, joyas y tiempo, y regulaciones y resortes y manos, no puede haber aparecido solo. No es posible que aconteciera. 8. Ahora mire a los demás de la creación. ¿Cómo está puesta junta? Nosotros sabemos que no podía haber aparecido sola. El hombre es mucho más grandioso que el reloj. El hombre diseñó el reloj, le dio el tiempo y lo armó. Entonces, si es posible que el reloj solamente apareciera, ¿qué más increíble que usted y yo solamente llegáramos de estar aquí? Tiene que haber un creador detrás de nosotros. Si nosotros miramos su gran creación, cómo se mueve, que cómo él vive en ella. Nos damos cuenta de la hoja, cómo una hoja se cuelga de un árbol. Y por la mitad de agosto, sin escuchar, sin escarcha ni nada, la vida la deja y baja a la raíz. La hoja se cae y se baja al suelo. Ahora, ¿qué pasa? Hay alguna inteligencia que habla a ella. El árbol no tiene ninguna inteligencia propia. Entonces la vida se baja a la raíz del árbol para esconderse del clima frío. Si se quedara allí arriba, se moriría. El invierno la mataría. 9. Ahora, ¿qué hace la hoja? Se queda en el suelo y se pudre. ¿Qué hace la vida mientras está en la raíz? Chupa otra vez la sustancia de aquella hoja muerta, el calcio y lo que sea que está adentro, y se sube otra vez en la primavera y regresa a su lugar otra vez, trayendo otra hoja. Es un testimonio: muerte, entierro y resurrección. Amén. El sol se levanta en la mañana como un bebito al nacer. A las 8 o 9 está en la escuela. A las 10 ya salió de la escuela. A las 12 está en su mediana edad y luego empieza a morir. Se muere otra vez y se hunde en el oeste. ¿Es todo? Se levanta la siguiente mañana para testificar vida, muerte, entierro, resurrección. Todo. Dios vive en toda su creación. Amén. Él hace esto
y lo ha hecho por todas las edades. Párrafo 10. Ahora, la única manera que nos enteraremos si Dios todavía vive, nosotros podemos verlo en su creación. Pero como Dios se mostraba a la gente que alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Hablas tanto de él. En África, en los campos misioneros, allí y entre los africanos, ellos usan la palabra Amoyan, la cual significa una fuerza invisible, como el viento. Su Dios, dice él, el Dios invisible, él es como el viento, él es el poder, pero nosotros no lo vemos. Bueno, yo creo que sí podemos verlo, porque encontramos en el capítulo 12 de San Juan, algunos griegos vinieron a ver a Jesús y ellos dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y los llevó a él, uno de sus discípulos. Y Hebreos 13:8 dijo, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si él puede ser llevado a ellos en aquellos días para ser visto por uno de sus discípulos, ¿por qué nosotros de sus discípulos? ¿Por qué nosotros de sus discípulos en esta noche traer los buscadores a su presencia si él es el mismo ayer y hoy por los siglos? La Biblia dice que así es. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades. Mensaje predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice ahora. Yo sé que esto se oye franco. Pero si solamente tienen paciencia por unos minutos, yo creo que puedo, con ayuda de Dios, con su palabra y de acuerdo con su palabra, yo puedo traerlo justo aquí delante de ustedes. Y luego, esto, ¡qué consuelo! Por esto estamos aquí. Nosotros, los cristianos, estamos aquí para encontrar consuelo, para traer, para entrar en la presencia del Dios, quien conocemos, que puede levantarnos a nosotros como lo hace a la hoja, que puede traernos de regreso. Es solamente un mito, son solamente unas palabras juntadas. ¿Son algunas fábulas judías o es la verdad? Donde hay tanto error, tiene que haber una verdad en algún sitio. Donde hay un dólar falso, yo digo que tiene que haber un verdadero que copiaron. Y donde hay tanta imitación y tantas cosas que vemos hoy, tiene que haber un Dios genuino en algún sitio. Párrafo 12. Ahora, si no estamos sirviéndolo a Él, entonces dejemos lo que estamos haciendo y vayamos a servirlo. Porque, después de todo, ¿de qué sirve lo que profesamos si no tiene nada de sustancia? Y nuestra sinceridad no nos echa de la condenación. Los paganos son sinceros. La gente toma ácido carbólico a veces, sinceramente, pensando que están tomando otra cosa. La sinceridad no lo hace. Tiene que haber una manera que es correcta y una manera que es incorrecta. Yo creo que la Biblia es correcta. Yo creo que la palabra de Dios es correcta. Ahora Dios tiene que juzgar. El hermano Branca se aclara la garganta. Perdón. Él tiene que juzgar al mundo por algo. Párrafo 13. Ahora, cuando yo era un niñito, mi familia antes que yo, no mi padre y mi madre, pero antes que eso, éramos irlandeses en los dos lados. Entonces nosotros éramos católicos y solamente era natural para mí regresar a una iglesia católica. Bueno, mi padre y madre se casaron fuera de la iglesia y ellos no asistían a la iglesia. Y luego cuando llegué a ser un adulto, al saber que había un Dios, como muchos de ustedes que han leído mi libro, yo sabía que había un Dios en algún lado. Pero ahora el pensamiento es, si Dios juzgará al mundo por la iglesia,
Entonces, ¿por cuál iglesia será? Si va a ser la iglesia católica, entonces, ¿por cuál iglesia católica? ¿La romana, la ortodoxa, o por cuál lo juzgará? Si él lo juzgará por la protestante, es por la metodista, bautista, pentecostal, presbiteriana, ¿cuál? Ven, hay demasiada confusión. Párrafo 14. Entonces uno diría, bueno, solamente, oh, sí, importa. No importa, al menos que sea sincero. El primer libro en la Biblia, lo que causó la muerte, la enfermedad, la tristeza y el pecado, fue porque una persona no creyó una palabra. En el último libro de la Biblia, el mismo Dios, en el 22 de Apocalipsis, dijo: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o agregare una, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, esto tiene que ser el libro del juicio. 15. Ahora nos enteramos que, en el principio, San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, que el Verbo mismo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si Él es el mismo y es la palabra, entonces, ¿cómo se declaró la palabra por todos los demás edades? ¿Tendrá que hacerlo en la misma manera hoy para ser Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos? Esto no es más que la verdad. Él es la palabra, y donde, como la palabra fue declarada en todas las otras edades, Dios no cambia. Malaquías 1, Malaquías 3 dice que Él no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Párrafo 16. Entonces, exactamente como fue en el principio, así es hoy. Y Él era el Verbo, la raza humana en el principio. Dios nunca dio una iglesia a la raza humana para que se parara detrás de ella. Nunca la dio un credo para que se parara detrás de él. Él había fortificado el ser humano con su palabra. Cree esta palabra y vive. Es la misma cosa hoy en día. Y Cristo es aquella palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, lo que Él era en las demás edades, entonces Él tiene que ser el mismo hoy. Si Él permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos, el cual yo pienso que he explicado meticulosamente que es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él es la palabra. Ahora, Jesús dijo, las escrituras no podían ser quebrantadas. Las escrituras eran verdad. Y la escritura dice en San Juan 1 que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne en su Hijo, Jesucristo, y habitó entre nosotros. En San Juan 10:35, Jesús habló a los cuales Él venía, que era la palabra en el principio, profetas. Jesús dijo aquí, su propia ley les enseña que a los cuales vino la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino a los profetas. Ahora, Hebreos, el primer capítulo dice que en él dijo Dios en otro tiempo, y estos son tiempos pasados. En muchas maneras habló con los padres por los profetas en estos postreros días por su Hijo Jesucristo. Ven. Párrafo 18. Ahora, noten ahora. Dios. Jesús dijo que llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Estos fueron profetas. Ahora, el mismo hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de él. Dios siempre se ha velado del público y se ha revelado a los que lo creen. ¡Dios! El domingo pasado y en el tabernáculo yo prediqué de el Dios de velado. Dios siempre se ha velado detrás de algo, para que la gente del mundo exterior no supiera nada de Él. Pero se revela a sus hijos y a los que están dispuestos a venir detrás del velo. Bien. Párrafo 19. En el Antiguo Testamento habían pieles de tejón que escondieron a Dios.
Él estaba en la gloria Shekinah, estaba detrás de las pieles de tejón, antes de que llegaran a estar detrás de las pieles de tejón ellos. La palabra estaba en Moisés, el profeta. Él se subió a la montaña. Él había conocido al pilar de fuego y fue hablado a él. Él se bajó y obró las señales de un profeta. Sacó los hijos de Israel de Egipto a esta montaña. Y luego Dios bajó e identificó a Moisés por traerlo en este pilar de fuego y velarlo. Nadie más podía ir. Ninguna persona podía intentar de imitar esto. No podía hacerlo. Ellos murieron. Llevó un hombre. Él entró aquí atrás en el pilar de fuego, en la gloria de Dios y en la gloria de Shekín. Y cuando él salió con la palabra de aquella edad, él estaba brillando con la gloria de Dios hasta que él tenía que velar su cara. La gente no podía aguantar verlo. Y esto fue el velo natural. Párrafo 20, por último. ¿Qué es cuando un hombre rompe aquel velo para entrar en la gloria de Shekinah? Ahora, el mundo le llama un fanático. Ellos no pueden ver lo que está mal. Pero detrás de allí no hay hermosura de él. Podría ser que él no pronuncie sus palabras correctamente. Podría ser que él no se viste exactamente bien. Podría ser que no se viste con ropa de clérigo. Podría ser que ella no se viste en la manera que ellos piensan que debería vestirse. Podría ser, pero ven, adentro, detrás de aquella piel de tejón, detrás de aquella piel humana, adentro hay la gloria Shekinah. Adentro está el poder, adentro está la palabra, adentro está el pan de la proposición y la gloria Shekinah, la cual es la luz que hace la luz de madura el grano, que madura el grano. Ustedes de Kansas saben esto por sus cultivos de trigo, sin el sol no prenderá. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta tarde, en esta hermosa tarde, este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El Cristo Identificado de Todas las Edades, del año 6406-17, párrafo 21. Y hasta que usted entre detrás de aquella piel de tejón, hasta que salga de su vieja piel, sus viejos pensamientos, sus viejos credos, y entre a la presencia de Dios, luego la palabra se vuelve una realidad viva para usted. Luego se despierta a la gloria Shekinah. Luego la Biblia se vuelve un libro nuevo. Luego Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Usted está viviendo en su presencia, comiendo el pan de la proposición que solamente está provisto este día para los creyentes, solamente sacerdotes, y somos sacerdotes, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dando sacrificios espirituales a Dios, pero usted tiene que entrar detrás del velo para ver el Dios develado, y Dios está develado, esto es su palabra manifestada. 22. Hoy en día tenemos tanta gente que dice, bueno, nosotros como tal y tal, nosotros lo creemos así. El otro grupo dice, nosotros como tal y tal, nosotros lo creemos así. ¿Ve? Uno tiene tantas interpretaciones. Dios no necesita ningún intérprete. Él interpreta su propia palabra. La Biblia dice, no es de interpretación privada. Dios se revela, Él mismo sí lo hace. En el principio, Él dijo, sea la luz, y hubo la luz. Esto no necesita ninguna interpretación. Él dijo, el Dios dijo, una virgen concebirá. Ella lo hizo. Esto no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, en los últimos días, Él derramaría su espíritu sobre toda carne y lo hizo. Esto no necesita ninguna interpretación. 23. Sigue siendo la palabra. La palabra es Dios, Dios en cada edad. Ha designado tanto de su palabra, y allí adentro ve lo que él hizo. Él envió un profeta, y la palabra del Señor viene al profeta. El profeta la revela a la audiencia, y la audiencia le cree. Y luego, esto es Dios en acción, Dios moviendo por su espíritu.
24. Ahora, nos enteramos que él se identificó como el Hijo del Hombre aquí. Ahora, para cumplir, ahora, cuando él vino a la tierra, recuerden, él se identificó al público afuera, se identificó como el Hijo del Hombre. Y vino en el nombre de tres hijos. Él vino como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Ahora, Hijo del Hombre es un profeta. Hasta Jehová mismo se llamó Ezequías. Día, dijo, Hijo de Hombre. Jehová, hablando a un hombre, profeta, le dijo, Hijo del Hombre. Y Jesús se identificó como el Hijo del Hombre, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, pues, los hijos de Israel dijeron, no deje que Dios hable ya más, nosotros queremos que Moisés nos hable. Él dijo, no les hablaré más así, pero les enviaré un profeta. En Deuteronomio 18:15, él dijo, el Señor su Dios levantará un profeta como yo. Entonces aquella escritura no puede ser levantada. Él tenía que venir como el Hijo del Hombre. Ahora, esto fue para su edad, cuando él estaba aquí en la tierra. 25. Luego, cuando él murió, resucitó, ascendió y mandó el Espíritu Santo. Esto fue el Hijo de Dios. Dios es un espíritu y por la edad de la iglesia ha sido el Hijo de Dios. Y luego en el milenio es Hijo de David, sentado en el trono, reinando. Él ha ascendido. El que vence se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él está sentado en el trono del Padre ahora, pero en el milenio él se sienta en su propio trono, porque él es el Hijo de David. Él es Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ven, es perfecto. 26. Ahora nos enteramos, él tenía que venir como un profeta, como su palabra no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia, porque él era el profeta que estaba dentro de José, él era el profeta, él era Dios en José, él era Dios en David. 27. Miren a José, él desplegó la vida de Cristo casi perfectamente, pero él cometió un error para mostrar que no era él. Los hombres cometen errores, ¿ven? Él dijo al faraón, él dijo a su padre, el cual era un profeta, Jacob. Él dijo, dile al faraón que somos hombres de ganadería, porque un pastor es una abominación a un egipcio. Pero el padre, el espíritu no le dejó hacerlo. Él dijo, su siervo, los pastores. Entonces usted ve a José allí cometiendo un error. David, el gran hombre, cometió un error, un hombre tras el propio corazón de Dios, pero aún así tomó a Betsabé, pensando que podía encenderlo del mismo Dios que él había servido toda su vida, pero Dios lo expulsó por medio de Natán, el profeta. ¿Ven? 28. Pero aún así, mire a David, cuando estaba saliendo exilado de su propio pueblo, un rey rechazado, su propia hija había sido violada por su hermano y los otros hermanos la habían matado. Aquí estaba él. Absalón se había levantado y separado al ejército, causando una revolución. Y David, su propio padre, fue excomunado, llevado, rechazado por su pueblo, saliendo de la ciudad, un muchacho cojo arrastrándose allí, burlándose de él y escupiéndolo. Aquel guardia sacó su espada y dijo, ¿dejaré que este perro tenga la cabeza puesta escupiendo a mi rey? David dijo, déjalo, Dios le dijo que lo hiciera. Sin duda David no sabía lo que estaba haciendo. Caminó hacia el monte de olivos allí y miró hacia abajo, llorando, un rey rechazado. ¿Dónde? Unos cientos de años después que esto, Jesucristo se sentó en el mismo monte, el Hijo de David, llorando como un rey rechazado. Ellos le escupieron también a él. 29. ¿Ven? Todas estas cosas representaron a Cristo. Él era parte de ellos. Dios no cambia. Su naturaleza no cambia. Su carácter no cambia. Él sigue siendo la palabra. ¿Ven? Y Malaquías 3:6 compruebe que él solamente cambia su forma para cada edad. Cada edad, él tiene una parte designada de la palabra que ha sido profetizada, que pasará en ciertos días. Bueno, mientras esta edad viene, Dios solamente se mueve en otra forma. ¿Ven? Es Dios todo el tiempo, la palabra. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
30. Ahora en Hebreos 4 nos enteramos, Hebreos 4:12, Jesús estaba identificado perfectamente por medio de sus obras y lo que hizo, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, también discierne los pensamientos del corazón. Así es como Abraham, cuando este hombre lo encontró con polvo en su ropa, y nos enteramos cuando Abraham vio a este hombre, le habló. Dos de ellos fueron a Sodoma, un dibujo muy hermoso de este día en el cual estamos viviendo. Y nosotros encontramos un moderno Billy Graham y ellos en Sodoma, trayéndolos fuera. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 37. Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El Cristo identificado de todas las edades, párrafo 31. Pero miren a la iglesia elegida, la verdadera simiente de Abraham. Lot era un sobrino, pero Abraham, este hombre nunca se bajó. Él que habló con Abraham. Y mientras él hablaba con Abraham, él dijo, Abraham. Ahora recuerden, su nombre era Abraham. Unos días antes que esto, y su esposa era Sarai, no Sara. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de usted. Él dijo, los visitaré de acuerdo con el tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, como que se rió de ello. Y el hombre con la tienda detrás de él, la Biblia dijo, ¿por qué se rió Sara? En la tienda detrás de él. Y Abraham llamó a este hombre Elohim. Elohim es el autoexistente. 32. Ahora, la palabra inglesa Dios significa lo que sea. Ellas son palabras inglesas. Tienen que tener cuidado con ellas porque tienen todo tipo de ideas pervertidas. Un Dios. Este escritorio podría ser un Dios, un árbol podría ser un Dios, un hombre podría ser un Dios, cualquier cosa Dios. Así significa la palabra inglesa Dios. Pero Elohim significa autoexistente. Solamente puede haber, este escritorio no es autoexistente, el hombre no es autoexistente, el árbol no es autoexistente, pero Elohim sí. El autoexistente manifestado en carne, parado allí, comiendo, tomando leche de una vaca, comiendo la carne, el becerro, comiendo pan y hablando con Abraham. Y Abraham dijo que era Elohim. 33. Y Jesús en San Lucas 17 dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. No el Hijo de Dios ahora, Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Él está siendo revelado, conocido por su iglesia, Hijo del Hombre será revelado justo antes del Hijo prometido. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y en visiones, pero aquí estaba Dios en un hombre, justo antes que el Hijo esperado y prometido apareció. Jesús dijo, antes de que el Hijo Prometido regrese otra vez, Elohim se manifestaría, su palabra, en carne, Dios. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Dios manifestado el mismo en todas las edades, siempre ha sido. Él se escondió detrás de la carne humana. Es Dios en usted. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estaré con ustedes. Él está hasta dentro de nosotros. Así estará hasta la consumación, hasta que está revelado en la forma bajando del cielo. 35. La palabra de Dios para esta edad.
¿Qué prometió a esta edad? Si usted busca en la Biblia y ve lo que es prometido para esta edad y ve que está aconteciendo, a mí no me importa quién diga que es correcto o incorrecto. Es correcto porque es Dios interpretando su propia palabra. Él no necesita a nadie que diga, bueno, aquellos días ya pasaron. No existe tal cosa como la sanidad divina. Y todo esto es el fanaticismo. Está equivocado. Cuando Dios dice que lo hará, en cierta edad, Él lo hará. Amén. Pero la cosa es, nosotros nos metimos en una costumbre de algo hace mucho. Alguna gran escuela muy antigua. Y fallamos en reconocerle. Por eso fallaron en reconocer a Jesús cuando vino. Ellos todavía intentaban vivir bajo la ley. Cuando la Biblia dijo claramente, justo aquí lo leeré, Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las escrituras no testifican de mí, entonces está equivocado. Claramente pudieron haber visto que la Virgen concebiría. Claramente Él era la respuesta perfecta a las escrituras. Nosotros los cristianos creemos esto ahora, 36, pero ¿qué hubiera servido que Moisés viniera con el día de Noé, el mensaje de Noé? ¿De qué hubiera servido que Moisés viniera con el día de Noé, el mensaje de Noé? ¿Qué hubiera servido que Juan Bautista viniera con el mensaje de Moisés? ¿Ven? Nosotros no tenemos el mensaje de Sankey. No tenemos el mensaje de Moody. Tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero ni del de Wesley. Ellos estaban bien, pero este es otro día. Esta es otra promesa. Esta es otra edad de la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué atónito es lo ciego que puede estar la gente en la edad, pero tiene que ser así, tibio, en esta edad, dijo la Biblia, y los vomitaría de la boca, en esta edad de la iglesia de Laodicea, pero reprende y castiga a todos los que ama. Él dijo que sería así, en la edad de la iglesia de Laodicea. Recuerden, Dios cambia su forma en morfe. La palabra griega significa que Él se pone otra máscara, como en Carmen o algo, o las obras de teatro de Shakespeare. Él es como un actor, Él cambia su forma. Todo lo que eran aquellos profetas, eso era Dios en los profetas. Jesús lo dijo, ustedes les dicen dioses a quienes vino a palabra. Y aquí estoy yo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos me condenan? ¡Qué cosa! Es la misma cosa hoy. Es Dios manifestado en carne, el mensaje de la hora, la luz del día. Nosotros no podemos tener aquellos otros mensajes allí atrás. Ellos ya han sido vividos. Nosotros vivimos en un resplandor de luz. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1964. Párrafos 38 dice para continuar. Esto es la deuda más grande, el robo más grande que las naciones han conocido. Fue hecho en Inglaterra hace poco, hecho por luces falsas. 7 millones de dólares, robo de tren, nunca fue conocido antes en la historia. Esto fue una gran deuda, la señal de la edad de villanos en el mundo. Y la señal más grande de los villanos en esta edad, en el mundo en que nosotros vivimos, es una luz falsa en esta hora en la cual estamos viviendo, intentando ponernos de vuelta bajo algún tipo de credo y cosas.
cuando nosotros somos epístolas vivientes, o en otras palabras, somos epístolas que viven, que han sido escritas y ahora están viviendo la palabra de Dios, como Él prometió en la hora. Palabra manifestada, epístolas escritas que están siendo vividas. Esto es lo que eran los apóstoles. Esto es lo que era Juan Bautista. Él era la voz de uno clamando en el desierto. Él intentó decirles esto. También él estaba en Malaquías 3. De aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante del pueblo. Él era aquella palabra viviente. Y la iglesia verdadera nacida de nuevo en esta hora es la palabra viviente de Dios. Es la palabra verdadera de esta edad manifestada. Busquen en la escritura para ver lo que debe haber en esta edad. Allí está Cristo vivo otra vez, solamente cambiando su máscara del uno al otro. Párrafo 40. Ahora, él estaba completamente identificado como Mesías. Ellos deben de haberlo sabido. Nosotros sabemos lo que debía de ser el Mesías. Él debía ser un profeta. Esto es lo que la Biblia dijo que era. Esto es lo que él dijo que era. Yo, el Hijo del Hombre. ¿Quién decís que soy Hijo del Hombre? Siempre se identifica como la edad del profeta. Se identifica como el profeta de Dios. Eso es lo que era él. Pero él era más que un profeta. Él era el profeta Dios, lo que era David, lo que era Moisés, lo que era Elías, lo que eran todos ellos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él era el profeta Dios. Él era Dios, Jehová, hecho carne en su propio Hijo, levantado en un tabernáculo para manifestarse. Todos los demás fracasaron. Ellos tenían fallas. Pero no hay ninguna falla en él. Hasta Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es, ninguna falla hay en él. A él oíd. Él era Dios manifestado. Ellos dijeron, ¿te haces Dios o igual con Dios? Él era su propio Hijo, amén. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Párrafo 41. Y en este último día, Él habla con la gente por medio de su Hijo, Cristo Jesús, revelándose. Entonces, ¿qué es Jesús? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de Moisés? Sí, pero hoy Él es la palabra manifestada para este día. 42. Noten cómo era Jesús. Ahora, él debe ser un profeta. Veamos si él tenía la señal del Mesías. Vamos a San Juan, el primer capítulo, por los siguientes 5 o 10 minutos antes de cerrar. San Juan 1, lo vemos venir a la tierra. Nació de una virgen, justo lo que dijo la Biblia. Él fue concebido en el vientre de una virgen. Ahora, esta virgen no era una diosa. Ella. Dicen, ¿y qué de María? Ella era imperfecta. Ella era la mujer, solamente una mujer como cualquier otra mujer, no una diosa, una mujer. Alguien dijo, ¿no está usted avergonzado de decir esto? ¡No, señor! Miren aquí, ¿dónde cometió el error ella? Pues aquí cometió uno. Cuando ellos bajaron a la fiesta de Pentecostés y la gente seguía la jornada 3 días y ellos lo perdieron, sus padres entonces regresaron a buscarlo. Y lo encontraron en la escritura, discutiéndole con los sacerdotes en el templo. Y miren lo que dijo María, justo allí delante de estos sacerdotes, aquellos críticos. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Párrafo 43. Pero la palabra siempre corrige el error. Él era la palabra, un niño de 12 años. ¿De dónde vino esta sabiduría? Recuerden, justo allí ella negó su testimonio. Ella dijo que Dios era su padre y aquí ella dijo, tu padre y yo, José, te hemos buscado con angustia. Él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ven, ven, si él había estado con su padre, José, José había sido su padre, él había estado haciendo puertas de gabinete y cosas.
Bien, pero él estaba en los negocios de su padre, enderezando la palabra para aquel día. Él era la palabra. Amén. Amén. María cometió el error, pero no hay errores que cometió él. Él era el perfecto. Párrafo 44 por último. Noten, cuando él nació, fue criado, bautizado por Juan. El Espíritu Santo vino sobre él en el desierto. Allí atrás comenzó su ministerio, la sanidad. Había un hombre llamado Simón y él vino con su hermano Andrés a una reunión. Ahora escuchen con atención. Vamos a cerrar y a ver lo que él era él en aquel entonces. Y si él habló a los padres por medio de los profetas en estos últimos días por su hijo. Ven justamente lo que es Dios hoy en día. Ven si él está identificado en la misma manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo la palabra de Dios a través del mensaje. El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 17 de junio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 45 al 51. Rebendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 45. ¿Cómo se identificó? Él se bajó y dijo: ahora yo he pasado por la escuela. Yo soy licenciado en arte, PhD, LL y así. ¿Estoy listo para mi ministerio? No, señor. Él no hizo tal cosa. Él se fue al desierto como Juan. Salió ungido con el Espíritu Santo. Miren cómo se identificó cuando empezó a predicar. Había un hombre, Andrés, había estado escuchando a Juan. Fue con Juan, con Jesús, para ver dónde estaba. Lo siguió a la reunión. Trajo a su hermano Simón. Tan pronto como Simón entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo: tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Esto lo identificó. Justo allí el nombre de Pedro fue cambiado de Simón a Pedro, el cual es pequeña piedra, y él se volvió la cabeza de la iglesia después. 46. Después vemos a un muchacho parado allí, llamado Felipe. Él dijo: ahora esperen un minuto, no hemos tenido un profeta en 400 años. El siguiente profeta, nosotros sabemos lo que debe de hacer. Entonces él pasa alrededor de las montañas, unas 15 millas. Si alguna vez usted esté allí para marcar el sitio donde él encontró a un amigo con el cual había tenido lecciones bíblicas juntos, él era un hombre muy devoto, un hombre fino y refinado. Su nombre era Natanael. Entonces, sin duda, caminando a la puerta y enterándose que no estaba en su casa, quizás era su esposa quien dijo: él está afuera en su Oliver, allí afuera orando. Entonces Felipe, tan entusiasmado de lo que había visto, en que hizo una identificación perfecta de Deuteronomio 18:15, un profeta levantado. Entonces él fue, se encontró con Natanael y dijo: Natanael, ven, mira a quién encontramos. No teniendo tiempo para platicar del clima y otras cosas, el mensaje era urgente. Su corazón estaba ardiendo. Eso es demasiado con nosotros ahora. Tenemos demasiadas otras cosas que hacer aparte de esto. Y la primera cosa que sabe, él dijo: ven, mira a quién encontramos, Jesús de Nazaret, el hijo de José. 47. Entremos en su conversión mientras caminaban en la costa. Yo puedo escuchar a Felipe decir a Natanael: ¿conoces a aquel viejo pescador allí abajo? ¿Sabes? A él, el viejo que se murió hace poco. ¿Jonás? No, no, su hijo, Simón. Sí, sí, ah, yo recuerdo cuando compré pescado de él. Bueno, ¿y qué de él? Bueno, él no tiene suficiente educación para firmar su propio nombre. Él no podía firmar mi recibo. La Biblia dijo que él era sin letras y de vulgo, pero ellos tomaron en cuenta que él había estado con Jesús. Entonces nos enteramos que él ni siquiera podía firmar el recibo. Él dijo: sí, dijo, ¿sabes qué? Cuando él llegó a la presencia de este hombre sin que el hombre le conociera, le dijo que su nombre era Simón, hijo de Jonás. Dijo: ¿no es este el Mesías? ¿No es este un profeta? ¿No es esto de Deuteronomio 18, las escrituras cumplidas? Recorre su vida. ¿En cuál día estamos viviendo?
estamos viviendo buscando aquel Mesías que viene. Lo esperamos todos los hebreos, ¿no es esto? 48. Ah, ahora, espera un minuto, dijo Natanael. Yo tendré que averiguarlo. Bueno, no me sorprende si él fuera a conocerte a ti. Claro, déjame verlo. Déjame ir a una de las reuniones y verlo hecho. Está bien. Él llega a la reunión donde estaba parado Jesús. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Eso fue todo, se acabó. ¿Qué fue esto? Jesucristo el mismo, ayer y hoy por los siglos. ¿Ven? Él se identificó la palabra. ¿Qué dijo este lector? Rabí, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. 49. Pero allí se paraba algunos que no le creían. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Jesús dijo, yo te perdono por eso. Llamar al Espíritu de Dios cosa inmunda, porque la expiación todavía no estaba hecha. Pero cuando el Espíritu Santo, él es un pronombre personal. Cuando no un pensamiento, no una persona, cuando él, el Espíritu Santo, venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra de ellos nunca será perdonado. Recuerden, él es el mismo ayer y hoy por los siglos. La palabra identificada hecha carne. Luego lo encontramos allí. Ahora ellos eran judíos. 50. Solamente hay tres razas de personas. Nosotros podemos tener tres segregaciones e integraciones y lo que quiera. Y yo no es mi interés. Yo soy un siervo de Dios sirviendo a todos los hombres. Pero escuche, déjenme decirles, miren aquí, había un judío, un gentil y un samaritano. Y miren al evangelio hablando de Pedro con las llaves. Él lo abrió en el día de Pentecostés a los judíos. Felipe bajó y bautizó a los samaritanos y echó fuera demonios. El Espíritu Santo no había bajado sobre ellos. Pedro bajó y puso las manos sobre ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y en la casa de Cornelio los gentiles lo recibieron. 51. Ahora, los gentiles, nosotros los anglosajones, nosotros ni siquiera estábamos buscando a un Mesías. Nosotros éramos paganos con garrotes en la espalda. Nosotros estábamos adorando ídolos, pero los judíos y los samaritanos, los dos, estaban buscando al Mesías. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Por el tiempo vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 52 de este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este compañerismo, vamos a despedirnos con una oración en gratitud a sus riquezas y bondadosas maravillas que nos ha entregado. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en gratitud a tu misericordia, a tu gracia, Señor. Oh Padre amado, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has enviado este alimento espiritual para vuestras almas. Alimento, Señor, de águilas en este último tiempo. Todas tus promesas se han cumplido, Padre amado. Tú dijiste que ibas a enviar un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios y lo has cumplido, Padre amado. Tú desde niño, tú lo educaste a tu manera, oh Padre. Y así cada uno hemos venido en la escena, Señor. A veces no sabemos qué es lo que sucede en la vida o para qué estamos aquí, pero cuando tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, entonces podemos entender para qué hemos estado aquí o qué estamos haciendo aquí, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, estamos peregrinando. No sabemos qué tiempo, Padre. Inseguro de todas las cosas en este mundo, Padre. Pero hay una cosa bien segura, eso es la muerte, pero tenemos que estar enfrentando a la muerte y preparados para aquello, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, estaremos contentos y alegres regresando para continuar y compartiendo con todas las personas, hermanos, que quieren aprender, Señor. Igual nosotros estamos aprendiendo al conocer estos gloriosos mensajes que ha estado oculto para sabios entendidos, pero tú revelando a los pequeñitos que quieran aprender, como dice
mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Eso ha sido el mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, oh Padre. Pero hoy estamos viendo nuestra realidad. Nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y leyes. En gratitud a eso, Señor, y el privilegio que tú nos das, agradecido, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este tiempo que tenemos aquí, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado. Señor, muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Los muros derrumbados están por Jerusalén. Tus puertas derrumbadas están, tu templo ruinado. Por favor.